todos, muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias del lunes. Hoy es lunes ya, 24 de agosto del año 2020. Iniciamos la semana, avanzamos en el mes, la última semana del mes, y comenzamos una etapa importante en nuestro país. Hoy es el día del regreso a clases. Claro, no será en las aulas, es a distancia. Ya a mis espaldas aparece la transmisión que comenzó justamente a las 8 horas de hoy en uno de los diferentes canales nacionales de televisión para que los niños jóvenes regresen a las actividades escolares. Es importante, un reto para todos los estudiantes, para todos los maestros, una situación inédita esta del regreso a clases. Ya lo estaremos comentando. Por lo pronto le doy la bienvenida a esta transmisión. Allá en los controles, Juan Pablo Juárez, Juan de Dios Parra Maldonado, en nuestras oficinas centrales, Nicolás Bravo 101, y aquí desde mi oficina particular, ya sabe, para contribuir al quédate en casa, no te muevas, hay contagios, no salgas, Evaristo Torres Ocampo, en una aquí en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla de Juárez, Morelos. También en pantalla aparecen nuestras diferentes plataformas digitales para que usted nos siga, nos acompañe, y nuestras dos líneas telefónicas directas, así nos llama, le contestamos para atender cualquier situación de denuncia, crítica, comentario, felicitación, alguna invitación, lo que usted desee. Y si le parece, vamos a comenzar ya con un saludo a los festejados de hoy. Del santoral de este día, santoral católico dedicado a Áurea, Micaela, Emilia, Jorge y Juana. Felicidades a las y los que cumplen años, felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial. Y hoy es un día especial, diferente, único, irrepetible, así es que disfrútelo, aprovéchelo en toda su dimensión. No espere que alguien le venga a resolver las cosas, no, usted mero, hágalas, vea qué posibilidades tiene y elija la opción que más le convenga. Y para esa fecha especial, para ese momento inolvidable, desde luego, un buen pastel, así es que le recomendamos los pasteles Mari de Don Lucho, allá en la calle de los pasteles de Zacatepec, que le ofrece una amplísima variedad de pasteles. No, hombre, vea usted, hay de todo tipo, hay de tres leches, chocoflan, de bombón, de galleta, lo que a usted se le antoje. Haga su pedido al teléfono 734-101-9900. Pasteles Mari de Don Lucho le atiende con todas las medidas de sanidad recomendadas en esta contingencia. Vámonos ahora con la información. Decíamos que hoy es un día histórico para el país. El nivel básico arrancó ya las clases, el nuevo ciclo escolar, ahora en una situación inédita. Ciertamente así terminamos, pero ahora todos los que ya van en primer año, en preescolar, primaria, secundaria, pues se encuentran con esta situación. Todas las clases son a distancia. Les decía yo que aquí a mis espaldas tenemos sintonizado uno de los canales en los que usted puede seguir las clases. Mire, y aquí en el estado de Morelos son casi 400,000 estudiantes los que están participando en este llamado, regreso a clases del ciclo escolar 2021. De acuerdo con las autoridades, para este nuevo ciclo escolar se contará con el apoyo de 21,000 maestros, quienes recibieron capacitación a través del Consejo Técnico Escolar en 5 temas. Ya están preparados, dicen, y vea, la transmisión de los contenidos educativos será de lunes a viernes a partir de las 8 horas y hasta las 23 horas, con varias repeticiones a lo largo del día. En el caso de educación básica, escuche usted, será por los canales 11.2 del canal 11, 5.2 de Televisa, 7.3 de TV Azteca y 3.2 de Imagen Televisión. También aquí en Morelos, el 15.2 del Instituto Morelos
Nicaragüense de Radio y Televisión. Esta es la cápsula que difundió el gobierno federal en este asunto. Vamos a verla. Le recordamos que si usted no logra sintonizar los canales, tiene que reprogramar su televisor. Vea lo que informa la Secretaría de Educación sobre este inicio de clases. Inicie nuestro aprendizaje. Tus opciones son Televisa 5.2, 11 niñas y niños 11.2, TV Azteca 7.3, Imagen Televisión 3.2, Multimedios 6.3, Ingenio TV 14.2, SPR 20.1. Podrás consultar más opciones en tu localidad en nuestra página aprendeencasa.sep.gob.mx. Si tienes dudas sobre alguna materia de tu grado escolar, llámanos 55-3601-8720 preescolar, 55-41-72-0413 primaria y 55-36-01-7123 secundaria. Ahora ya estás listo y nosotros acompañaremos tu aprendizaje. Inicie nuestro aprendizaje. Ahí tiene la información, ya se ha difundido ampliamente, pero si usted todavía tiene dudas, ya escuchó los números telefónicos para cualquier duda, tiene que llamar de acuerdo con el nivel educativo que usted necesite saber. Hay uno para preescolar, uno para primaria, uno para secundaria. Ahí tiene los números telefónicos para llamar. Las autoridades aquí en Morelos informaron que también la señal de educación de todas estas clases serán transmitidas por los canales 144 de Total Play, 311 de Star TV, 330 de Sky, 280 de Dish y 311 de Easy. Easy es como se llama la compañía. También el IEBM informó que en el caso de las secundarias generales y las técnicas ya se tiene un avance del 80% en la entrega de materiales de apoyo al proceso educativo. ¿Cómo? ¿Al 80%? Pues ya arrancamos. Pero bueno, es lo que dice el IEBM. Dijo que la totalidad de los recursos didácticos estarán listos durante la primera quincena del mes de septiembre. Es lo que dice el IEBM. Hoy iniciaron las clases. ¿Qué situación? ¿Qué nervios? No es un inicio de clases normal. Todo lo que hay alrededor, pues bueno, ha cambiado sustancialmente. Aquí lo importante es que los padres de familia pues acompañen a sus hijos. Es una situación difícil, complicada, pero la pandemia lo obliga. Así es que mucha suerte, mucho éxito a todos los estudiantes, a todos los maestros que ya han sido capacitados. Y cualquier duda, le reitero, ahí le vamos a dejar nuestros números, los números telefónicos de donde puede usted llamar en nuestro portal de noticias. Bueno, vamos a otro tipo de información. Vamos a el coronavirus, el tema este de la pandemia que justamente nos tiene en esta circunstancia. Vamos a hacer un repaso. El gobierno de la República está difundiendo información diaria de los casos a nivel nacional. En nuestro país ya vamos arriba del 500,000 de contagios y también tenemos más de 60,000 fallecimientos. Damos un repaso a través de esta información difundida precisamente por la Secretaría de Salud Federal acerca de cómo estamos en el país. La Secretaría de Salud reporta este 23 de agosto de 2020 que en México hay 560,164 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29,865 casos activos y 80,198 casos sospechosos. 60,480 personas han fallecido y el 68.5% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. La Secretaría de Vamos al estado de Morelos. En nuestro estado, en las últimas horas, se registraron 37 nuevos contagios de coronavirus COVID-19 y hubo un fallecimiento más. Ya llevamos en total 5,074 casos confirmados y nos acercamos al millar de decesos. Tenemos 992. De acuerdo con las autoridades,
Se sigue prácticamente la misma tendencia. Los municipios con mayor número de contagios pues son los que tienen mayor población y mayor actividad. Cuernavaca está a la cabeza con 1248, Cuautla 792, Jutepec 481, Ayala 245 y Jojutla está entre los primeros con 195. Esta semana es la segunda semana del semáforo naranja. Recuerde usted, el semáforo define claramente qué actividades están permitidas y cuáles no. Esta semana nos reportaban que aquí en Jojutla ya están abiertos algunos bares, lo cual pues la autoridad debe estar pendiente porque se supone que no debieran estar funcionando. Vamos a ver qué nos dice la autoridad. Por lo pronto, esta semana, le reitero, se mantiene el semáforo naranja hasta el viernes, que se diga si va a cambiar para la próxima. Las autoridades insistieron en que hay que quedarse en casa, que hay que mantener todas las medidas sanitarias ya conocidas, usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, mantener sana distancia, evitar llevar a cabo fiestas, reuniones, eventos masivos para reducir los riesgos a la salud. Bueno, pues así están las cosas a nivel estatal. Y a nivel regional, miren, esta semana ocurrieron 40 nuevos contagios de coronavirus COVID-19 en nuestra región sur. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera, mire, en la semana del 16 al 23 de agosto se registraron 40 nuevos contagios, la semana pasada fueron 20, es decir, en esta se duplicaron. El municipio con mayor número fue Jojutla, que tuvo 7 y ya tiene 195. Zacatepec también registró casos y ya suma 171. Zacatepec registró, a ver, aquí tengo la tabla. Jojutla tuvo 12, le corrijo el dato, Jojutla tuvo 12 y llegó ya a 195. Luego sigue Zacatepec, que tuvo 9. Con lo que llegó a 171, Puente de Ixtla tuvo 7 y ya lleva 103. Tlaltizapán tuvo 6 nuevos casos de coronavirus y llegó a 120. Y Tlaquiltenango sumó 5 nuevos pacientes de COVID y ya tiene 73. Xosocotla llegó a la centena de casos confirmados con uno más que tuvo esta semana. Todos los municipios tuvieron contagios. En cuanto al número de decesos, Xosocotla y Puente de Ixtla registraron un fallecimiento, con lo que los números quedan de la siguiente manera. El municipio con mayor muertes es Jojutla con 44, seguido de Zacatepec con 42. Xosocotla tiene 38, Puente de Ixtla y Tlaltizapán 27 cada uno y Tlaquiltenango 22. Esa es la realidad de la zona sur, datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud. Y vea, el ingeniero Emiliano Zapata también da a conocer que toma las medidas preventivas para evitar contagios porque ya tiene en este momento 3 casos confirmados. Tiene también, desde que empezó la pandemia, 14 ya recuperados y actualmente también existen 2 sospechosos. Así lo da a conocer el gerente del ingenio Emiliano Zapata, Rodolfo Villanueva Zalapa, quien asegura que hay una serie de protocolos para evitar contagios desde que se ingresa a la fábrica. Con COVID, están en sus casas. Tenemos 14 casos recuperados y 2 sospechosos. Ese es el saldo ahorita que tenemos, ¿verdad?, aquí en Ingenio. Desgraciadamente, durante el receso que tuvimos de las 36 días, hubo un caso de un fallecimiento de un trabajador durante el receso que no estuvieron. No estaba trabajando, pues todavía no estaba aquí del ingenio. ¿Qué pasó? Pues no sabemos. Sabemos esto todavía, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues hay control de esa situación. Cualquier caso que se detecta, los mismos compañeros, cuando el trabajador sospechoso no acude al médico, los mismos compañeros
lo comenta con el sindicato y va al consultorio. Con COVID. Actualmente trabajan casi 500 obreros en el Ingenio Emiliano Zapata, bueno, entre obreros y personal administrativo, por lo que a la entrada pues hay túnel sanitizante, hay estaciones de gel, si alguien se siente mal lo detectan, lo llevan a la enfermería, y es que pues el Ingenio es una fábrica muy importante aquí en la región sur. Ya escuchó usted al gerente general, él dice que se están tomando las medidas y lamentablemente reconoce que hubo un fallecimiento durante el periodo que tuvieron de vacaciones, cuando terminó la zafra, por ahí en mayo, entre mayo y junio, que fueron las vacaciones, no, fueron más de un mes, fueron 36 días de este periodo. Entonces, pues lamentablemente falleció un trabajador. El gerente asegura que no estaban dentro del ingenio, que no estaban trabajando. No se conocen los detalles de este deceso, por ello se están tomando las medidas preventivas. Saludamos a quienes están con nosotros en nuestra cuenta de Facebook. Nos dice Leonila León Nigoa que no se puede accesar a los canales. Esto es importante, mire, aquí le demostramos ya hace unos minutos, le compartimos la transmisión de Aprende en Casa a través del canal, me parece que era el 7.2, algo así. Mire, muy sencillo, si no ve los canales actualmente, tiene que reprogramar su televisión, tiene que irse ahí al sitio adecuado para reprogramar, para que su televisor vuelva a registrar los canales, si es que no aparecieron en automático. De esa manera los puede sintonizar. Si ya lo intentó entonces y no dio resultado, lo más probable es que su antena no esté bien orientada, hay que moverla, hay que buscarle el sentido en que pueda localizar algunos de estos canales que ya están funcionando. Ya se lo demostramos hace unos minutos y es importante, muy importante. Y si tiene dudas, pues llame, le vamos a dar los teléfonos para que, se los vamos a repetir, para que todas las personas que no pueden ver los canales, bueno, pues pregunten cómo le hacen. También lo pueden ver por internet, pero si usted tampoco tiene internet, mire, para el preescolar, teléfono para preescolar, 55-36-01-87-20. Para primaria, 55-41-72-04-13. Y para secundaria, 55-36-01-71-23. Ahí le van a dar más detalle, más puntual, con calma, para que usted pueda ver ya estos canales, que ya comenzó el ciclo escolar. Bueno, ahora vamos a más noticias, si le parece. Ahora vamos con otro tipo de, bueno, con parte de esto que está ocurriendo alrededor de la pandemia y el regreso a clases. Aquí en Jojutla, las autoridades municipales entregaron termómetros digitales a las escuelas. Vea qué gran detalle. El municipio de Jojutla, encabezado por el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, entregó 100 termómetros digitales este viernes a instituciones educativas de los distintos niveles. La entrega de estos termómetros es con la finalidad de que sean utilizados en sus filtros sanitarios para que, en caso de que se tenga necesidad de atender a las personas, se verifique que no presenten una temperatura fuera de lo normal. En su momento, dijo el presidente, se les dotó de gel antibacterial. Hoy se les dan las recomendaciones por parte de Protección Civil y esperamos que se mantengan las acciones preventivas para evitar el contagio del virus, dijo el alcalde. En Jojutla hay una población estudiantil de 15.300 alumnos en los diferentes niveles educativos. Y hablando de Jojutla, este sábado, pues no se celebró el Día del Bombero. Fue el Día del Bombero, aquí se lo informamos, pero hubo una conmemoración más que una celebración, especialmente para las personas fallecidas por COVID-19. Esta ceremonia se llevó a cabo en la base de Protección Civil y Bomberos, donde hicieron una oración los elementos de esta corporación. No hubo festejo, ahí también estuvo el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, quien reconoció el desempeño de los bomberos
a quienes calificó como incansables al atender las 24 horas cualquier auxilio requerido por la ciudadanía. Por su parte, el director de la corporación, Miguel Ángel Olvera, mencionó que este año únicamente se conmemoró el día en reconocimiento al trabajo que se realiza, y respecto a las víctimas del COVID-19, no se festejó, se hizo un recuerdo por respeto a ellas, dijo el funcionario. Y aquí mismo en Jojutla, las autoridades han detectado que hay calles que no tienen nombre. Sorprende eso porque, pues, Jojutla pues es una ciudad grande, el municipio pues ciertamente ha crecido, pero son cosas que se ven, que se saben, ¿no? Y esta calle, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Bueno, pues se le coloca, se sigue un protocolo, un procedimiento para ponerle el nombre. El director de Colonias y Poblados, justamente Nicolás Sandoval, dijo que sí han detectado, fíjese, calles sin nombre, incluso en la cabecera municipal. Aquí en la colonia Zapata, justamente. También han detectado que en la colonia Guadalupe, Vicente Aranda, en Tlatenchi hay muchas calles sin nombre. Dice que ya están realizando las actividades para justamente colocar estas placas en esas calles que pues se olvida por costumbre, por otras cosas, y ya no se refieren a la calle como se llama, y eso genera problemas en las instituciones, ya sabe usted, con el INE, por ejemplo, donde pues el credencial debe ir el detalle, el nombre, y a veces no lo tiene. Así es que esto dice el director de Colonias y Poblados, que ya están trabajando para colocar los nombres. Las dependencias, las instituciones agarran nombres de las calles más cercanas para dotarlos de, a lo mejor, de un servicio, ¿no? Y ya la gente hace como un poco de caso omiso, porque ya tienen como un referente, ya tienen un servicio. Y por suponer, vivo sobre la avenida Boulevard 17 de marzo, ¿no? 18 de marzo, perdón. O de marzo, ajá. Y en ese esquema, mi calle es la que colinda. Entonces, las instituciones ponen calle a un costado del Boulevard 18 de marzo y con eso se van quedando. O porque ellos la conocen, calles Bugambilias, pero aunque no tengan un registro, ellos ya la reconocen como calles Bugambilias, aunque no haya un registro. Si usted que nos ve aquí en Jojutla y sabe de una situación semejante, avise aquí a Colonias y Poblados para que también la tomen en cuenta. Y le preguntábamos al director si había pues una normatividad para ponerle los nombres. Dijo que sí, que primero van a revisar si tiene nombre y se perdió la placa o se dejó de usar, para después acordar qué nombre llevará la calle. Ya sabe usted que allá en Zacatepec le pusieron el nombre de la presidenta a una calle. Le preguntamos, oye, ¿no va a haber esa tentación aquí? Dice, no, hay un protocolo, hay una normatividad al respecto. Eso dijo pues el director de Colonias y Poblados. Y este viernes fue detenido el tesorero de Tlaltizapán. Medios de prensa llamaron la detención de Germán Rodríguez, presuntamente por violencia familiar. Este funcionario había sido detenido el viernes. Información que hemos recabado refiere que salió el día de ayer por la tarde y que, bueno, salió bajo fianza y que el proceso pues se iniciará, ya que se tiene que determinar si es responsable de este presunto delito o no. Se dice que habría agredido a su esposa, información que intentamos corroborar con las instituciones a través del fin de semana, pero que hemos confirmado que efectivamente el funcionario fue detenido, fue llevado ahí a donde están las instalaciones de la policía ministerial. En las próximas horas se deberá determinar su situación jurídica. Lamentablemente no es el primer caso que ocurre en el ayuntamiento de Tlaltizapán. Recuerde usted que había una denuncia también por no contar con cédula profesional del director jurídico. También la directora de recursos humanos no contaba con su título. Recuerde usted también que dos trabajadores fueron denunciados por robo
una situación verdaderamente lamentable la que está ocurriendo allá en Tlaltizapán. Vamos a ver qué ocurre con esta situación del tesorero. Vamos a ver qué dice también el municipio, qué dice la autoridad sobre este lamentable caso de la detención de este hombre allá en el municipio de Tlaltizapán. Bueno, y mientras empieza el ciclo escolar a nivel básico, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos aplicó el examen de admisión a nivel superior este fin de semana con los filtros necesarios, dicen las autoridades. Se llevó a cabo este examen, o fueron dos días, fue el sábado y el domingo que se aplicaron los exámenes a los aspirantes a las escuelas de estudios superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mire, fueron más de 7,000 los aspirantes que presentaron examen y solamente hay 3,800 lugares. ¿Qué situación? Pues más o menos la mitad habrá espacio para todos estos estudiantes. También se informó que aquellos estudiantes que fueron detectados con algunos síntomas, con temperatura en los filtros que se implementaron, bueno, pues se enviaron a casa y después podrán presentar su examen. Así lo dijo en un comunicado la universidad. También se dio a conocer que el 13 y 20 de septiembre se darán a conocer los resultados de este examen a través de su página institucional www.uam.mx. Si los tenemos aquí, con gusto se los vamos a compartir. Y este fin de semana, este domingo 30 de agosto, se va a realizar la aplicación del examen de admisión a nivel medio superior. Se espera que más de 4,000 aspirantes hagan su examen. Va a realizarse en un solo día, en dos turnos. Así es que, jóvenes, ya es su turno, los que aspiran a la preparatoria este domingo, los que aspiran a ingresar a nivel superior, a esperar los resultados en el mes de septiembre. Y hablando del nivel medio superior, aquí en Jojutla, la preparatoria número 4 anuncia que siguen abiertas las inscripciones para este sistema educativo. Abiertas para quienes deseen ingresar al sistema de educación abierta y a distancia. Se llama SEAT, precisamente por sus por el acrónimo SEAT, Sistema de Educación Abierta y Distancia, aquí en Jojutla. Las inscripciones comenzaron el 20 de agosto, cierran el 10 de septiembre, para comenzar clases el 1 de septiembre. Si no has concluido tu preparatoria, bueno, pues aquí puedes revalidar lo que ya llevabas para continuar en este sistema abierto. Mayores informes al correo electrónico seat.cojutla@uam.mx. Ahí pregunte usted qué documentos, cuánto, cómo, dónde. Y también se recuerda a los alumnos que ya están inscritos que deben reinscribirse para el tetramestre agosto-diciembre del 27 al 31 de agosto. Para esto deben ponerse en contacto con su asesor psicopedagógico. Ahí en pantalla aparecen los datos para que los jóvenes estudiantes se reinscriban, los que ya están, para el siguiente tetramestre. Y hablando de temas educativos, la Universidad Tecnológica del Sur de Morelos, la UTSEM, dio a conocer que el Consejo Interinstitucional de Evaluadores de Educación Superior evalúa la carrera de operaciones comerciales internacionales que se imparte en esa institución. El objetivo es conseguir la certificación nivel 1, así lo dio a conocer la institución. Con esto, los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a más y mejores recursos económicos de capacitación y becas, que son limitadas para los programas educativos que cuentan con dicha certificación. ¿Será certificada? ¿Logrará el objetivo? Bueno, pues eso lo sabremos próximamente, ya que los resultados serán entregados de manera electrónica en las siguientes semanas. No se dijo la fecha.
Oiga, y durante esta contingencia, pues hay que no solamente cuidarse del coronavirus, también hay otros temas de salud importantes. Uno de ellos es la vista. Si usted ha postergado, ha dejado este asunto de medir qué problema tiene o revisar sus ojos, bueno, aquí en Cojutla, la óptica urbana le ofrece la posibilidad de hacer una cita para que usted se haga el examen de la vista. Y además, el examen por computadora es gratis. La óptica urbana está aquí en la calle Nicolás Bravo 103, a cuadra y media de la cabeza de Juárez. Haga una cita vía WhatsApp al 734-121-8549. Y ahí, si es necesario, incluso podrían hacerle la prueba a domicilio. Llame, pregunte, haga su cita y no deje pasar más tiempo para cuidar su vista. Llegó el momento de hacer un breve corte de información comercial. Saludamos a quienes están con nosotros esta mañana. Gracias por su compañía. Anímese a hacer un comentario. Comparta esta transmisión. Díganos cómo está empezando el regreso a clases. Puso a su niño, a su niña, así, listo, así, peinadita, peinadito, con su uniforme, con la energía, las ganas de empezar el ciclo escolar. O pues ha sido un día como cualquier otro, pues, préndele a la tele, chamaco, a mí no me despiertes, ¿no? ¿Cómo fue su inicio, su regreso a clases, su back to school? Como dicen estas empresas que venden todas las cosas para el regreso a clases, ¿cómo le fue, cómo le ha ido? Bueno, si quiere, compártanos un comentario, mientras nosotros vamos a un corte y volvemos. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro, con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con tres tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de descanso Príncipe de Paz. Bueno, y fíjense que este fin de semana la diputada Rosalina Mazzari emitió un comunicado que dice pues que deja la secretaría, la Comisión de Hacienda, más bien dice que renuncia a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado por sus responsabilidades partidistas. Así lo dice en este comunicado, dice: a partir del próximo año legislativo he decidido ya no presidir la Comisión de Hacienda, toda vez que tendré otras responsabilidades legislativas y del partido al que pertenezco. Además, el ser líder de una organización de mujeres en el Estado implica una dinámica absorbente en tiempo y esfuerzo al iniciar el proceso electoral 2021. Bueno, aquí habríamos que preguntarnos hasta dónde
un diputado debe dedicar su tiempo a esa función y cuánto tiempo debe dedicar a, pues a sus actividades partidistas y de otro tipo, ¿no? Bueno, sería interesante. ¿Qué le parece si se lo preguntamos a Oscar Davis? Porque hoy es lunes, día en que hacemos una revisión de las situaciones políticas, económicas, sociales que pasan en nuestro estado de Morelos. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días, bienvenidos a esta semana. ¿Cómo ves esta carta que envía a la opinión pública la diputada Rosalina Mazari? Dice que por sus actividades partidistas y por ser líder de otra organización, pues ya no le da tiempo de atender sus responsabilidades en el Congreso. Yo considero que es una situación en realidad del reparto del poder que ya está en proceso en el Congreso, en los órganos internos, y ella solamente tiene un voto. Una negociación favorable el año pasado le ha permitido, y hace dos años, le ha permitido conservar la Comisión de Hacienda, pero no olvides que el PRI solamente tiene un voto de los 20 que existen en el Congreso. Entonces, creo que mejor es una propuesta de salida digna para que, bueno, a la hora de que se repartan, es el último año, acuérdate, todo el mundo de los partidos dominantes, que son Morena y el PES, pues van a querer las mejores plazas para ellos, y ella definitivamente, pues, no forma parte de esa lista. Pero a mí, bueno, me llamó la atención esto de que argumenta actividades partidistas. Yo pienso, Oscar, que el diputado debe estar de lleno metido en lo que demande, pues, la legislatura, ¿no? En realidad es una tradición del PRI, Evaristo, ya ves que han sido diputados, dirigentes del PRI, de la CNP, de todos los demás, y concentran la mayor parte de sus esfuerzos en la cuestión partidista, aparte de que pues ya estamos a unas semanas de comenzar el proceso electoral, y pues pues se entiende que el principal enfoque es buscar otra nueva posición para todos los que les gusta vivir de la política. Muy bien, pues eso se iniciará la próxima semana, el proceso electoral, y lo que se inicia hoy, Oscar, es esta situación, lo dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, una situación histórica, el regreso a clases a distancia. Ya comenzaron los problemas en quienes no pueden televisar, sintonizar las transmisiones por televisión, el ambiente totalmente ha cambiado, no es un regreso a clases, por supuesto, normal, hay mucha expectativa, hay dudas, hay quejas en cuanto a la eficacia de este sistema, en fin, vamos a ver cómo le va a todos los estudiantes y a todos los maestros de nivel básico en esta que podríamos llamar pues aventura, ¿no?, de un sistema totalmente diferente a lo que conocemos. Es extremadamente difícil, Evaristo. Obvio, no somos el primer país que enfrenta una situación así, pero en otros países pudieron regresar a las aulas. Me refiero a Europa, España, Alemania, incluso Italia, que tuvo una de las peores crisis por la pandemia, pudieron regresar porque lograron llegar pronto al semáforo verde. Pronto es un decir, a los 90 días. Pero pues es obvio que nosotros ya rebasamos ese tiempo, y seguimos apenas en el equivalente a semáforo naranja, en donde quiere decir que los contagios están allá afuera, pero hay capacidad hospitalaria apenas en el límite para no sobrecargar el sistema sanitario. Los alumnos, imagínate qué frustración de los que entran a la primaria, secundaria, a preparatoria, a la universidad, y que esperan, pues bueno, lo que todas las generaciones anteriores pues esperaban, reunirse, ver caras nuevas, reunirse con sus amigos que llegaron a ese grado, conocer a los maestros, y ahora todo se limita a estar en su casa. Y que bueno, las personas que pueden dar a sus hijos las ventajas de la tecnología no la pasan tan mal, pero pues aquellos que viven en condiciones de pobreza y que si acaso tendrán el acceso a la radio, a alguna estación de radio o alguna televisora, pues debe ser extremadamente frustrante, y esa frustración impactará en la personalidad de los niños y jóvenes
cuando lleguen a su edad adulta. Entonces, hablamos de que si después no se toman las medidas correctivas necesarias, cuando ya haya un regreso a las aulas, no se les habla de todo lo que se perdieron, pero que se les explica cómo reponerlo, tendremos una sociedad bastante enferma cuando estas generaciones sean adultos y ocupen los mismos cargos de poder, que funciones, las funciones que hoy nuestra generación ocupa. Una situación que, bueno, pues compartimos, yo creo, todos la preocupación. Vamos a ver qué tal, y aquí es importante que padres de familia se apliquen con sus hijos, que los maestros ojalá hayan tenido una capacitación suficiente, Oscar, porque históricamente nuestro sistema educativo pues tiene deficiencias, se ha dicho reiteradamente, particularmente matemáticas, español, y ahora a distancia, pues no sabemos cuánto puede durar esto y qué tanto pueda mermar el aprendizaje. Pues vamos a esperar y tratar, pues, de nosotros aquí en Cadena Sur también contribuir, dando información para que sea de una manera, pues, más sencilla entender y trabajar de esta manera. Otro tema, Oscar, que también tiene que ver con el Congreso, es que en los últimos días hemos escuchado y reiteradamente que le están pidiendo a los diputados que la elección de los nuevos magistrados, que por cierto la convocatoria, entiendo, saldrá el día de hoy o mañana, pues que sea de manera adecuada, sin influyentismo, sin amiguismo, que no se vendan las plazas, que no sea por intereses particulares. Ya son varias las voces que hacen este señalamiento a los diputados, pues, y es que históricamente, lamentablemente también en nuestro país, en nuestro estado, se da este tipo de circunstancias. Parece que los legisladores tendrán que resolver ante esta presión, ante esta atención que tienen tanto los abogados como, pues, la sociedad, para que cambien las cosas, que se haga un proceso adecuado, transparente, y que se elija a quienes tengan carrera y capacidad. Desde hace muchas legislaturas, Evaristo, el Congreso no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía espera. Tú sabes que simplemente con que cada legislatura se gana el mote de la peor legislatura, cuando la anterior se la había ganado y se creía que había llegado a niveles, ¿qué será?, de ineficiencia y corrupción que nunca nadie había logrado. Y sin embargo llegan los siguientes diputados y fácilmente superan una condición de esa manera. Entonces, esa experiencia ciudadana hace creer que tampoco en esta elección, y para conocer un montón de plazas, 6 magistrados, 2 consejeros del INIPE, el titular del órgano superior de fiscalización y muchas cosas más que están por resolverse, que no se van a hacer de manera legal. Ya ves que, por ejemplo, simplemente para echar abajo las llamadas pensiones doradas, fue prácticamente imposible todo lo que hizo el Congreso para tratar de desbaratar esas cosas. Estuvo mal hecho porque probablemente hubo mala fe, y con un amparo, quienes fueron beneficiados por esos pagos indebidos de por vida y de una suma más abultada que un trabajador del gobierno normal, pues bueno, no funcionó. Entonces, difícilmente todos los llamados y todas las declaraciones de que los magistrados eran electos bajo condiciones de utilidad, de eficiencia, y no por criterios partidistas o de arreglos extraños. Arreglos extraños se refiere a que vayan y les den dinero a los diputados que van a tomar la decisión. Entonces, es difícil de creer. De veras, no ha habido alguien. Primero fueron criterios partidistas. Entonces, por ejemplo, órganos como el INIPE o la Comisión de Derechos Humanos se integraban con base a cuotas partidistas. El PRI ponía a sus candidatos, al mismo tiempo colocaba el PRD, el PAN. El actual Poder Judicial, los magistrados actuales, se llegaron ahí por cuotas partidistas. No llegaron por su talento, no llegaron por su trayectoria, sino llegaron por los padrinazgos que lograron tener. El PAN puso, por ejemplo, a Andrés Hipólito Prieto, ahora creo que es el decano de los magistrados, que era una persona que no estaba, era abogado, pero no era
un destacado profesional del derecho, que desempeñaba labores administrativas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue director de licencias y reglamentos y ocupaba ese tipo de cargos, y de repente el PAN tenía que proponer a alguien para magistrados. Cuando tuvo la gran fuerza por los votos que le dio Vicente Fox en su momento, y pusieron a Andrés Hipólito, que ahora pues me informan o me comentan que de alguna manera se ha ganado su prestigio como magistrado, pero que no llegó con ese prestigio y sobre todo con la experiencia y el conocimiento, cuando había personas que lo superaban en currículum. Actualmente hay un montón de profesionales del derecho que van a superar a los que finalmente ganen, y eso es una tristeza, porque simplemente los partidos políticos que tienen representación en el Congreso continúan con su labor ya no tan oculta de acabar con las instituciones y aprovecharse de todo lo que se puede aprovechar, Evaristo. Caray, pues me parece que los diputados en este segundo año tienen la posibilidad de poder demostrarle a la gente todo lo que no han podido hacer y lo que ofrecieron para llegar a donde están, y la sociedad debe estar vigilante, lo mismo que estas organizaciones de abogados, para que empecemos a cambiar esto, Oscar, que pues es, decíamos, histórico, que generalmente está este tipo de componendas para ocupar un cargo de este nivel. Habrá que esperar, parece que en estos días, hoy me parece, sale la convocatoria. Y no solamente los especialistas, los que saben de la importancia de esto, deben estar expectantes, sino también los ciudadanos. Y saber, pues, al final de la elección lo sabremos, cómo fue esta elección y si se hizo de manera adecuada. Que podría ser, como dices, el inicio de que ya todos los procesos se hagan de una mejor manera, para que no dejen dudas de las razones por las cuales se eligen a diferentes funcionarios de estos, de este nivel. Y bueno, terminamos, Oscar, con lo que está pasando en la zona oriente. Hace unas semanas, meses, hablábamos de intoxicación por la venta de bebidas adulteradas. Hoy hablamos de la intoxicación por el clenbuterol. Sigue dándose esta práctica y pues no para esta situación de que quienes pueden aprovechen, abusen, hagan este tipo de actos ilícitos que nos dejan en situaciones como esta. La Secretaría de Salud aquí en Morelos reportaba más de 20, 29 me parece, afectados por este consumo, 9 de ellos hospitalizados. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa en la sociedad? Todo el tiempo se habla de un discurso de que ya no hay corrupción, de que nos vamos a transformar, de que estamos cambiando, y bueno, nos salen con estas cosas de que sigue habiendo prácticas ilegales, prohibidas, que afectan a las personas. Y tiene que ver con la ineficiencia de las instituciones, Evaristo. El clenbuterol no debería de aparecer si los inspectores municipales de cada una de las jurisdicciones de la zona oriente y de todo el estado realizaran bien su tarea. Pero en Morelos estamos muy acostumbrados a que la gente diga, no, pues en tal lugar la carne está más barata, que vete a tal lugar, vete a tal, pero pues ese es el precio de la carne barata. La carne barata es aquella que no pasa por los controles sanitarios, aunque en realidad son muy rudimentarios esos controles, pero se trata de que la carne, que primero la matanza se haga en un rastro oficial, en donde se supone que se garantizan niveles de higiene y de vigilancia superiores a pues, los rastros clandestinos. Y en segundo lugar, pues bueno, es la honradez de quienes venden ese producto, la carne o cualquier otro producto, pues también el alcohol y todo eso, tiene normas de venta y normas sanitarias que no se cumplen, pero que no hay quien supervise, o los que están allí se hacen de la vista gorda. Entonces sigan comprando carne barata. Ese brote pudo haber ocurrido en cualquier parte del estado. Ocurrió en la zona oriente, porque aparentemente los ayuntamientos allá relajan mucho sus obligaciones. Pero recuerde usted, amigo televidente, bueno, que nos está viendo a través de este espacio, que hay lugares como Zacatepec, donde les clausuraron el rastro y el ayuntamiento permite que haya un rastro clandestino, por ejemplo, o dos o tres, no sé, y tarde o temprano de esos lugares va a salir un animal que no haya sido alimentado correctamente. El clenbuterol es una forma
de hacer que aumenten masa muscular, pero esa sustancia se acumula sobre todo en el hígado, y cuando la gente come su bistec de hígado, pues bueno, se puede intoxicar. Entonces, todo tiene que ver con la corrupción, todo tiene que ver con la ineficiencia, todo tiene que ver con el relajamiento y el incumplimiento de las obligaciones que la gente adquirió y que incluso dijo, juró cumplir y hacer cumplir. Como no hay mecanismos que les exijan o los castiguen cuando se da el incumplimiento de ese juramento, pues seguimos así. Pero bueno, el cambio está desde los ciudadanos, y nosotros denunciamos oportunamente, ahora que tenemos las redes sociales y esa denuncia puede ser más efectiva, pues bueno, las cosas no van a cambiar. Pero usted se ha fijado cuántas cosas han cambiado en el mundo porque simplemente se denunciaron, alguien se atrevió en las redes sociales, a veces a costa de una represalia a todos los demás. Claro, las redes sociales no son las instituciones, pero las instituciones desafortunadamente sí se mueven cuando se ven exhibidas en las redes sociales. Así es que por las redes sociales, por las instituciones, a través de amparos, a través de todos los mecanismos que tenemos al alcance, que sean legales o que sean extraoficiales, pues hay que denunciar, no hay que quedarse callados. Cada vez que nos callamos, otorgamos el beneficio de la impunidad a quienes nos representan y a quienes nos dañan. Definitivamente, definitivamente, así es. Pues ni hablar, Oscar, y como dices, cerraron los rastros, pero ve cómo es también la autoridad, te cierra el rastro y no te obliga o no te da opciones, simplemente el rastro está, tiene malas prácticas de higiene, hay clenbuterol aquí, ciérrenlo, pero ¿y luego cómo van a resolver ese problema? No da alternativas y eso genera lo que ya comentaste. El caso concreto es Zacatepec, que tiene el rastro cerrado y que aquí hemos dado a conocer muchas denuncias de matanza clandestina. Y bien, la autoridad vino y le cerró y se fue y no revisa todo lo que hay alrededor y sobre todo no da alternativas para que la matanza se haga en buenas condiciones. Pues ni hablar un tema más, como decíamos, pues, de todas estas irregularidades que vivimos día a día y que de pronto salen a la luz cuando ya se vuelve un problema importante. Pues gracias, Oscar. Al contrario, Evaristo, gracias a Cadena Sur, gracias a ti y a todo el público. Órale, y sintoniza las páginas de Aprende TV para que ayudes ahí a tus hijos a estudiar. Vamos a poner a Felipe a que vea sus clases. Perfecto, gracias, buen día. Vámonos nosotros ahora a nuestras breves deportivas. Oiga, y los Lobos Zacatepec se están preparando ya para jugar en el Coruco Díaz. Se llama Lobos Zacatepec. Allá en Xochitepec está el Morelos también, que va a estar en esta nueva liga del balompié mexicano. Y este fin de semana, los Cañeros, bueno, los Excañeros, los Lobos, que es difícil decirle Lobos a los Cañeros, pero bueno, los Lobos concluyeron ya la primera semana de la pretemporada. Trabajaron, pues ya sabe, diversos aspectos físicos con la idea, pues, de llegar bien afiladitos para el inicio de la temporada, naciente temporada, la primera de la Liga del Balompié Mexicano. Ya le dijimos que en Zacatepec podría ser en octubre. Bueno, pues la noticia es que dos morelenses forman parte ya de este equipo. Se trata de Saúl Arriaga, que es vecino de Zacatepec. Ahí lo tienen las imágenes. Nos mandaron estas imágenes. No nos dijeron cuál era Saúl. Si usted lo conoce, pues ahí lo va a ver, lo va a saludar. Y también hay un jugador de Jojutla. Se trata de Axel Catalán. Ambos, después de ser probados, revisados en estas visorías que se realizaron, ya están con el equipo trabajando en la pretemporada con miras al inicio de esta nueva liga del balompié mexicano. Vamos, vamos, chamacos, échenle ganas. Ojalá que nuestros paisanos puedan destacar en este equipo Lobos Buap Zacatepec, así lo podríamos interpretar, porque pues es prácticamente la franquicia, el nombre de los Lobos Buap
de Puebla que se iban a ir para allá, pero se abrió aquí la posibilidad y bueno, ya están preparándose para el inicio de la primera temporada. Bien, y antes de ir a otra sección, les recordamos que aquí en Tlaquiltenango se abrió una casa de descanso para adultos mayores. Un lugar importante que hacía falta porque hay veces en que no se sabe dónde puede ser bien atendido un adulto mayor. Ese problema se resuelve con esta casa de adultos mayores Príncipe de Paz, casa de descanso. Hay ahí todo lo necesario para una estancia tranquila, hay asistencia médica, la residencia puede ser permanente, temporal o casa de día. Si usted necesita mayores detalles, llame al 734-120-9057. Está ubicada en la colonia Gabriel Tepepa, segura ahí, cerquita de toda la región, para los adultos mayores que se la pasen bien en la Casa Príncipe de Paz. Ahora sí vamos a nuestra sección de Seguridad y Justicia. La Fiscalía General del Estado informó de un lamentable accidente donde Jairo Karim, de 20 años de edad, perdió la vida calcinado al interior de una camioneta que conducía y que impactó contra un árbol, esto en el Boulevard Cuauhnáhuac de la Colonia Revolución de Cuernavaca. El levantamiento se realizó a las 2 de la mañana de este 23 de agosto. Y en Xochitepec, las autoridades dieron cuenta del hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre. Fue sobre el camino de terracería que va al fraccionamiento Santa Fe, del fraccionamiento a la colonia 3 de Mayo, en Alpuyeca, municipio de Xochitepec. Sobre un tapete de auto se encontró el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años. Está sin identificar. Presentaba lesiones por arma blanca en el rostro, cuello y espalda. El levantamiento se realizó la madrugada de este 23 de agosto. Y también allá en Cuautla encontraron el cadáver de un hombre en una barranca situada en la colonia Santa Cruz, el municipio de Cuautla, específicamente espaldas de la estación de bomberos. El hombre está sin identificar, presentaba lesiones y escoriaciones. En uno de los bolsillos del pantalón le fue hallada una tarjeta de circulación de una motocicleta. El levantamiento quedó registrado a las 4:40 horas también de este 23 de agosto. Y en Coatlán del Río fue también encontrado el cuerpo de un hombre en la calle de Terracería Benito Juárez, en la localidad de Apancingo, municipio de Coatlán del Río, donde se realizó el levantamiento del cadáver de Javier. Fue identificado por medio de una credencial de lector que portaba. El cuerpo presentaba dos lesiones de bala a la altura del tórax. Se desconoce más de estos hechos. Caray, un fin de semana de muchos fallecimientos. Más información de Seguridad y Justicia en nuestro portal de noticias. Vamos ahora a temas más amables. Inicia la semana, ya es lunes, regreso a clases. ¿Qué va a pasar con el clima? Paula Loza ya llegó y nos informa. Buenos días, a la audiencia de Cadena Sur, iniciando ya otra semana más, ya casi finalizando el mes de agosto. Y este día vamos a ver cómo se comportan las temperaturas. En Jujutla amanecen con 17 grados, en Cuernavaca amanecen con 17 grados como mínima y les espera una máxima de 27. Aquí en Jujutla, 20 grados como mínima y su máxima se espera en los 33 grados. Zacatepec, 19 grados como mínima y su máxima estará en los 34 grados. Tlaltizapán, 17 grados como mínima y 28 como máxima. Tlaquitenango, 20 grados como mínima y su máxima llegará a los 33.
Puente de Isla, de igual manera, 20 grados como mínima y su máxima se espera en los 33 grados. Día caluroso, día cálido, así es que hay que tomar las precauciones pertinentes. Se esperan lluvias igual por la noche como la anoche anterior. Hay que tomar las precauciones pertinentes. Vamos a ver el programa Uno Circula. Este día aplica para los autos con engomado color amarillo y su terminación de placas marque 5 y 6 y cuenten con el holograma de verificación 1 y 2. Y recordarles a los automovilistas, si piensan viajar a la Ciudad de México mañana martes, no podrán circular los autos con engomado color rosa y su terminación de placas marque 7 y 8 y cuenten con el holograma de verificación 1 y 2. Hacerles el recordatorio a estos automovilistas que no podrán circular dentro de la Ciudad de México en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche para que lo tengan en cuenta y se eviten alguna multa. Eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día, pero sobre todo les deseo un excelente inicio de semana. Si Dios lo permite, nos vemos por aquí mañana. Claro que sí, Paula. Si es posible, nos veremos mañana. Yo espero que sí y que también la semana pues sea buena para todos. Hay que ponerle también lo propio, ¿no? Las cosas no se dan al azar bien. De pronto pueden salir bien, pero de pronto no. Pero si uno va visualizando, aplica la experiencia, aquí me falló una vez, mejor lo hago de este modo. Ahora voy a seguir esta ruta. Hago lo que se llama ruta crítica. Me voy primero por acá, ta, 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 ta. Y es más fácil a que esté uno ahí divagando, no saber, siempre tener el objetivo fijo en la cabeza, en mente, ayuda muchísimo a alcanzarlo. Así es que, buen inicio de semana, pero también pongamos nuestra capacidad, nuestra experiencia en esta materia, en lo que usted quiera hacer, ¿no? Alguna actividad, algún trabajo, alguna tarea, lo que sea, hay que ponerle empeño también. No excusarse y decir, bueno, es que pues el destino, la vida, las cosas, la suerte, así son. No, 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 haga usted su esfuerzo. Bueno, vamos a las encuestas. Aquí están ya las encuestas. La pregunta de este fin de semana fue, ¿has recibido alguna vez directa, ayuda directa o indirecta de los bomberos? Y vea usted, un porcentaje pues pequeño, diríamos 15% dijo que sí. La mayoría dijo que no, ¿eh? 85% dijo, no, les llama uno y vienen, ah, bueno, cada quien, pero son importantes los bomberos. Ahí tiene usted la respuesta a nuestra encuesta en Instagram. La encuesta de hoy, si tienes hijos o hermanos en nivel básico, ¿se sintieron emocionados por su primer día de clases? ¿Qué dicen los pequeñines en este de preescolar que hoy empezaron sus clases? ¿Los de primaria? ¿Los de secundaria? Contéstenos en nuestra cuenta de Instagram, sí o no. Bueno, pues llegamos al final de este espacio informativo. Y déjenme decirle que hay un curso, me está mandando aquí la producción, un curso de primeros auxilios. Queremos aprovechar para invitarlos. Aquí está, mire, es técnico en urgencias médicas a nivel básico, así es que todos los interesados, es un curso impartido por la Cruz Roja, así es que todos los interesados tienen que contar con 18 a 45 años de edad, tener buen estado de salud y condición física, estudios mínimos de bachillerato. Y también un requisito es actitud de servicio y disciplina. Informes al teléfono 777-450-1826. También le doy un número telefónico aquí en Jojutla, 777-523-9907. Curso de urgencias médicas nivel básico que se va a realizar, a ver, déjame ver dónde se va a realizar, entiendo que es aquí en Jojutla. Sí, mañana le vamos a conseguir el dato en dónde se va a realizar, mientras la invitación, la convocatoria está abierta para ser técnico en urgencias médicas nivel básico aquí en Jojutla. Mañana le vamos a decir dónde se va a realizar este curso
y si tiene costo y demás. Por lo pronto, atención, si usted estaba buscando algo como esto, esta es su oportunidad. Pues llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por participar. Recuerde usted que Cadena Sur tiene 13 años transmitiendo información y entretenimiento. Saludamos a quienes están conectados en nuestra página de Facebook. Gracias, gracias. No tenemos más comentarios, así es que agradecemos que nos sigan. Y les recordamos que hoy por la tarde-noche llega Janet Basurto con su resumen de noticias en corto. Lo más relevante del día. Vamos a ver las reacciones de qué pasó en este primer día de regreso a clases, cómo va avanzando el coronavirus, en fin, lo más relevante de este lunes. Y también el día de hoy, a ver que la producción me diga. Ok, parece que hoy tenemos un problema de salud de nuestro compañero Abel Guadarrama, entonces no tenemos todavía el tema de Carpe Diem, pero usted continúe con nosotros. Todos los temas que se han tratado se quedan en nuestra biblioteca. Cualquiera que quiera repasar, que no haya visto temas de desarrollo humano para usted, los que no le enseñan en la escuela, los que a veces nos cuesta trabajo en la vida entender, aquí los puede aprender, conocer y tener una manera de actuar. Así es que no se le olvide, nuestros programas están ahí en nuestra biblioteca, en nuestra hemeroteca, o nuestra biblioteca más bien, para que usted los pueda consultar en cualquier momento. Por lo pronto, llegamos al final de este espacio informativo. Que tenga un excelente inicio de semana, pero ya le dije, ponga usted lo suyo, empeño, entusiasmo, y sobre todo, ante la duda, el peligro, la incertidumbre, serenidad y paciencia. Que tenga un excelente inicio de semana. Si es posible, nos vemos mañana. Hasta entonces.